Días, buenas tardes y buenas noches a todos los que estéis viendo este video, aquí una creepypasta no mía sino una que encontré por ahí, solo porque no quiero oír que me digan copión pondré el link de la historia original en la descripción, comencemos junco dale. Bueno ya le doy, Angelique era una chica de 16 muy fantasiosa, y adicta a los juegos de Pokémon. Tenía todas las versiones sacadas al mercado, y algunos hacks en internet. Ella siempre había estado obsesionada con un Pokémon, su favorito, Blaziken. Decía que ojalá existiese ese Pokémon, así tendría siempre un compañero fiel en la vida real, que la protegería de la mala gente, y encima sería su mejor amigo. Un día, en un mercadillo de su ciudad, vio que vendían juegos viejos para la Game Boy Advance y Game Boy Color. La mayoría de los juegos Pokémon. De pronto vio una versión que no tenía. Pokémon Fuego de las Tinieblas. Le preguntó al dependiente, ¿cuánto costaba ese juego? 5 euros. ¡Qué barato! Sí, como no es un juego original, es más barato. Ah, claro, será un hack de algún fan de los juegos Pokémon. Oiga, ¿y cómo que venden hacks? Bueno, son todos juegos que no quería la gente, y podían venderlos en una tiendecita de videojuegos y cómics que tenía antes, aunque el negocio se fue a pique, y ahora vendo aquí todas las cosas que quedaron, aunque más barato claro. La chica fue corriendo a su casa a probar el nuevo juego. ¡Qué bien! Otro hack, la mayoría de los hacks tienen mucha imaginación. Empezó el juego, era al principio como el típico juego de Esmeralda. Todo igual, hasta que llega la hora de ayudar al profesor. Vas a apretar a la bolsa, cuando un Blaziken te interrumpe, y derrota al Pochiena. El Blaziken se queda quieto después. ¡Guau! ¡Qué chulada, un Blaziken! ¡Qué guay, me encanta este Pokémon! ¡Auru! Al terminar el combate el profesor le agradece al Blaziken haberlo salvado. El Blaziken sigue mudo y se larga. Después el profesor te lleva al laboratorio. Y te dice que elijas a tu primer Pokémon. Cuando vas a pinchar de nuevo en la mochila, que ahora está en el laboratorio, un Pokémon se lanza contra ti, y la bolsa sale despedida. Es Blaziken, y se queda quieto, mirándote fijamente unos segundos. El profesor te habla. Vaya, quizás este Pokémon quiera ser tu compañero. El Pokémon se pone a tu lado. Entonces el profesor te entrega una Pokéball. Le dices a Blaziken que entre, pero él no entra, si andas, te persigue. El profesor vuelve a hablarte. Quizás a este Pokémon no le gusten las Pokéballs. Blaziken se vuelve a poner a tu lado. ¿Quieres ponerle un mote a tu Blaziken? Ella se acordó de un gran amigo suyo que murió ese mismo año en un accidente, al igual que ella, era un fanático de Pokémon. Y le puso un mote, el nombre de su amigo, Mike. Bien, Angel, dice el profesor, pues en el juego, se acortó el nombre. Se ve que quiere ser tu amigo, bien pues podéis comenzar vuestra aventura. Y te empieza a hablar de tu rival, así como en el juego, que está en tal ruta y no sé qué más. Sales y Blaziken ya te sigue a todas partes, como Pikachu en Pokémon Amarillo. Todo lo demás en igual. Ya van llegando para conseguir la última medalla, contra el último líder, con Pokémon de agua. Angelique decide no usar a Mike, ya que es tipo fuego, débil frente al agua. Y saca a Monectric, y con él, vence a todo el equipo del último líder, le entrega la medalla, pero al salir del gimnasio, de pronto Mike la habla, era la primera vez que le hablaba. Angelique, ¿por qué no me has sacado a combatir, en el último combate de gimnasio? Angelique flipó, ¿cómo es que el Pokémon decía su nombre completo, cuando ella no lo había introducido en el juego, sino su diminutivo Angie? ¿Qué pasa, crees que no soy lo suficientemente bueno como para vencer a un rival tipo agua? La chica flipaba en multicolores. Ahora no sé cómo debería de reaccionar, y si ahora mismo libero a tus demás Pokémon, para que solo me uses a mí. Ella asustada guardó la partida y apagó su consola. No dejaba de pensar en el juego, se echó a la cama y al final se quedó dormida. Empezó a soñar, y en sus sueños se aparecía el Blaziken, que la acariciaba la cara y las manos y la decía que la amaba, que no la había olvidado, que había hecho eso por ella. Y al final le repetía la frase, juega, juega, por favor, despiértate y juega. Ella despertó, miró su consola, no sabía qué hacer, pero al final, decidió cogerla. Encendió de nuevo la Game Boy Advance SP, y reanudó donde lo había dejado, frente al gimnasio.
Tenía el corazón a mil, y si el Pokémon volvía a hablarla, se quedó un rato quieta sin mover los mandos del juego, pero el Pokémon no hacía nada. Comenzó a caminar otra vez, y como normalmente, el Pokémon volvía a seguirla. De pronto sintió un escalofrío, como si alguien la acariciase la mejilla. Ella se asustó. Fue a ver su equipo, pues recordaba la advertencia del Pokémon. Menos mal, todos sus Pokémon seguían allí. Fue a mirar el estado de Mike, y el Sprite estaba como serio, no era el mismo de siempre, tenía la cara seria. De pronto el Pokémon comenzó a hablar. Angelique, no vuelvas a dejarme solo. Volvió a asustarse. Después, no pasó nada más. Siguió caminando, y ahora comenzó a hacer surf, pues tenía que llegar a Ciudad Colosalía. Los entrenadores eran todos de tipo agua, y no sacó a Mike. Al llegar al centro Pokémon, fue a curarlos. Pero la enfermera, al ir a entregarle a Mike, este no quiso. ¿Para qué? Empezó a hablar de nuevo, no me has usado, estoy sano. Todos los Pokémon fueron sanados, menos Blaziken. En todo ese camino, el Pokémon no volvió a hablar, le usó en varias ocasiones con los entrenadores que se encontraba hacia la Liga Pokémon y en el campeonato también. Pasó lo del Hall de la Fama. Y cuando llegaron los créditos, la chica no se lo podía creer. Allí se relataba un texto, era un texto que había dejado su amigo muerto Mike. Angelique, te dejo este mensaje, por si algún día juegas a este juego, quiero decirte que estoy enamorado de ti desde hace tiempo, pero yo no soy capaz de confesártelo, ya sabes que soy tímido. Creé este hack de Pokémon, donde Blaziken, tu Pokémon favorito, es el protagonista. Este sábado es tu cumple, y llevo todo el año editando el juego para ti, como regalo. Bueno, espero que disfrutes, y que al terminarlo y leas esto, me des una respuesta. Te quiero. A Angelique se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella lo recordó, un día antes de su cumpleaños, fue cuando su mejor amigo tuvo el accidente. Los padres debieron de vender algunas cosas de su hijo por no aguantar el dolor de ver tantos recuerdos, y con tanta suerte, que encontró este juego que hizo en el mercadillo. De pronto, pegó un grito, una mano empezó a salir de la pantalla, era del Blaziken. Ella muy asustada tiró la consola, y salió corriendo a la cocina, mientras su madre preparaba la cena. Al llegar la noche, ella volvió a su habitación. Vio la consola que se había quedado sin batería en el suelo. La guardó en un cajón, y se fue a dormir. Aún tenía algo de miedo, no estaba ahora segura de que fuese una mano de verdad o solo una alucinación por todo lo que acababa de leer. Se quedó dormida. Y empezó a soñar. Blaziken aparecía en sus sueños. Se acercaba a ella, y la abrazaba y la besaba. Ella se sentía muy a gusto, pues en verdad, también siempre había sentido algo por Mike, y sentía a ese Blaziken como si fuese él. Sentía calorcito, como si tuviese encima una manta eléctrica. Era de esas noches de invierno, y eso la hacía sentir mejor. De pronto despertó, y vio que una luz salía del cajón de la mesilla de al lado, y sonaba la música del videojuego. Quiso levantarse asustada, pero alguien la tenía agarrada por la cintura. Se giró y el Blaziken del juego la estaba mirando a su lado en la cama. Ella quiso gritar, pero él la tapó la boca con su mano. Y la hizo un gesto de silencio. Ella se tranquilizó, él apartó la mano, y la fue a besar en la boca, cerró sus ojos, y al abrirlos, Blaziken se había convertido en Mike. Ella ya no tenía miedo, y estuvieron hablando toda la noche. Desde ese día, cada vez que quería tener cerca a su amigo, encendía la consola y echaba unos combates. Pues él al morir, dejó su alma atrapada en aquel videojuego. Ya han pasado 5 años de eso, y cuentan los otros amigos de Angelique que siempre lleva una consola encima con un juego muy raro de Pokémon. Espero que os haya gustado la creepasta. Bueno, no sé si llamarlo creepasta, pero igualmente lo pongo, porque sí, porque era interesante. Chao a todos, sin saludos, pero si lo quieren pídanlo.